Nunca paró el tema del tango. Gracias a Dios somos varios los que estamos haciendo movidas y organizando en distintos lugares. Voy a tratar de contarles todas. Este viernes en Lago Puelo, Gabriel Tascone cada 15 días organiza una milonga a la gorra en la confitería La Teta, frente a la plaza. Un lugar re lindo, cálido, la verdad que la pasamos muy bien. Este sábado en Big Restobar, en la planta alta, en el gimnasio que lo inauguraron hace poquito. Hace unos días se organizó Valeria y el grupo Maleza, que gracias a ella, este sábado voy a organizar, y al grupo, me permiten armar la milonga El Bolsón Baila Tango, una milonga ininterrumpida de 5 horas de baile, a partir de las 21 horas hasta las 2 de la mañana, a bailar, a bailar y a bailar, con el servicio de buffet, que es muy lindo, es un lugar maravilloso. Después los domingos también en la escuela 270 nos están haciendo prácticas. Los miércoles cada 15 días organiza Nadia en Montaraz. Así que bueno, tenemos bastante, gracias a Dios, tenemos bastante espacios y lugares para bailar tango. Lamento no volver a tener lugares que podamos bailar hasta las 5 de la mañana como Claro, pasaba antes de la pandemia. claro, claro. Ahora no tenemos permiso hasta la 1 o hasta las 2, ¿Y nada por qué más. se deben esos horarios, Dani? Me parece que es una cuestión de habilitación comercial. La habilitación comercial de un comercio hasta la 1 de la Claro. mañana tiene un valor y cuando es hasta las 5 o 6 lo toman como espectáculo, un show, y nosotros los que bailamos tango no hacemos ni espectáculo ni show. Claro. Nosotros solamente bailamos como se viene bailando hace más de 100 años y nada, no hacemos show, no es un boliche bailable. ¿Viste? Así que, no sé, en algún momento alguien va a tener que regular esta cuestión, como para ver los que organizan tango en los lugares donde hay tango que los permitan, como bailaron mis padres hasta las 4 o 5 de la mañana, Claro, sí, como son las amanecían. peñas, ¿no? Exactamente, exactamente. Totalmente. Sí, así que bueno, en Bueno, esa así que movida. aprovechar entonces de tempranito, Dani, específicamente este fin de semana van a estar aquí en el Bolsón, en Vicky Restobar, entonces. Exactamente, a partir de las 21 horas ya ponemos la primer tanda. Tenemos piso de madera y a bailar hasta las 2 de la mañana sin parar. Va a haber como siempre sorteos, la mejor música. Ojalá que nos vengan a visitar milongueras y milongueros de Bariloche, de Esquel, que suelen venir. Y bueno, y a toda la comarca está invitado los que bailan y los que no bailan para que vean lo que es una milonga, que realmente es maravilloso. Tratamos de mantener todas las cuestiones de una milonga, el cabeceo, la elegancia. Si vieran qué Sí. bonita que van las damas, nosotros vamos algunos de Mucho trajecito. glamour, sí, ¿eh? En No realidad eso debería. es tango. El Claro. tango es elegancia, ¿viste? Es Totalmente. uno de los pilares. El tango, la elegancia, el abrazo, el bailarlo y un buen final, eso es bailar tango. Que en realidad el buen final, algunos piensan que es para la foto y en realidad históricamente se hacía para agradecer a la orquesta que tocaba en ese momento. Una pose, cualquiera. Linda para agradecer a la orquesta que tocaba. Nosotros tratamos de mantener eso, pensando siempre en lo que es bailar tango, que es maravilloso, chicos. Tienen que ir, por favor. Eso, que se sumen porque el arte es muy importante para el alma, para el espíritu y sabemos que no tenemos un centro cultural donde, bueno, tengamos estas clases abiertas, lamentablemente todavía falta en el ámbito cultural en el Bolsón, pero muy importante poder aprovechar estos espacios, Dani. Sí, ninguna duda. A los que no bailan, me pasó a mí. Yo empecé Sí. de grande a bailar. Yo empecé a los 45 años. La primera vez que abracé una dama para bailar tango fue hace 15 años atrás. Y me costó muchísimo. Pero desde el momento que lo sentiste, que te entró en el corazón, entró y se quedó. Y se quedó a vivir. Y después es como que tenés la necesidad de aprender a bailar y por lo menos empezar a escuchar la música que se baila, que no es la misma que escuchaban nuestros padres. Claro. Nuestros papás escuchaban al polaco Goyeneche, a Edmundo Rivero, a Julio Sosa, a Gardel. Nosotros no bailamos la poesía esa del tango, nosotros bailamos lo instrumental. D'Adienzo, Pugliese, Troilo, Di Sarli, y bueno, hay un montón de orquestas maravillosas que tenemos, más las orquestas modernas, por supuesto. Claro. Bien, así que a sumarse y ¿tienen alguna página de Facebook, Dani, donde vayan subiendo la información? Sí, hay varias. Está el grupo de Maleza, está la página del Bolsón Baila Tango. Tenemos grupos de WhatsApp. Sí, hay bastantes lugares para comunicarse. Todo lo que es tango acá en el Bolsón, a nosotros nos encuentran enseguida. En el verano habrán visto las movidas siempre en la pista urbana. Los sábados y domingos siempre se baila.
somos una familia muy grande, yo calculo que más de 100 personas bailamos acá en la comarca. A las milongas vamos 30, 40, 50, 20, claro. Depende, bolsón, esto es así. Hay veces que se ponen de 60, 70 personas, hay veces que se ponen de 30, pero siempre con la idea de cuidarnos, respetarnos, bailar entre todos, van parejas, vamos muchos solos y solas, nos cuidamos mucho, es un ambiente maravilloso.